Hola, estimados. Este es el video, es continuación del video anterior que se llamaba Circuito Básico de Estaciones de Bombeo. Y bueno, este se le hicimos una modificación que apunta a la seguridad que ahora vamos a ver. Primero, les recuerdo cuál era la intención de este video. Es justamente evitar este tipo de tableros. Ahora lo vamos a ver un poco en detalle. Este tablero, por ejemplo, tiene cable canales internos, tanto en la zona de la caja como en la zona de la tapa. Y para revisar algún cable, la continuidad de algún cable, como por ejemplo estos cables negros y rojos, hay que por lo menos sacar este cable canal, este otro vertical y este otro horizontal. Seguramente también tendremos que cortar algún precinto y eso con el tiempo no vuelve a su lugar. Entonces la idea es hacer un circuito minimalista que cumpla la función, que sea seguro y que no tenga tantos cable canales, tantos recorridos de cable, haya que desarmar medio tablero para entender cómo funciona. Vamos a esta otra foto. Bueno, esta otra foto es la continuación. Acá lo que se ve, primero vamos a describir el anterior. Acá vemos un control voltimétrico, algunos fusibles, una termomagnética principal. Estos son temporizadores para un arranque escalonado, como podría ser estrella triángulo. Acá vemos los guardamotores, diferentes guardamotores con diferentes fusibles. Sí, y algunos contactos auxiliares. Este, por ejemplo, que está acá, es un contacto auxiliar. Más relé. Bueno, esto, ficha macho y ficha hembra. No sé qué función cumplirá en este caso. Esto obviamente se podría obviar, o salvo que se haya colocado en forma temporal. En esta foto vemos un pedacito de lo que les comentaba que son los timers del arranque escalonado tipo estrella triángulo. Y acá vemos los contactores. Uno será el contactor principal, otro será el contactor triángulo y este será el contactor estrella. Si no conocen mucho sobre el tema, no se preocupen, vamos a preparar un video específicamente sobre arranque escalonado. Bueno, esto es un gran desorden que vamos a tratar de evitar. Una de las cosas que más colabora este desorden es estos cables canales que están en la tapa, ¿no? ¿Por qué se coloca cable canal en la tapa? Porque acá vemos que hay lámparas, puede ser lámparas que indiquen la fase o pueden ser llaves de automático cero manual, ¿sí? Estas serían las llaves. Y esto de acá arriba serían los indicadores luminosos. Bueno, todo eso vamos a tratar de evitarlo, porque como les decía en el video, en el primer video, que se los voy a dejar por acá en el ángulo derecho superior, quien va a operar estos tableros va a ser gente que va directamente con una pinza amperométrica o con un tester y va directamente adentro. No se va a poner a mirar la tapa del tablero a ver qué luz está prendida o está apagada, sino que directamente sabe lo que tiene que hacer y va a poner manos a la obra. El circuito que yo les presentaba en el video, en el primer video, era este. Ahora surgieron algunos temas. El problema puede ser, en este caso, el que atraviesa el interruptor flotante es el neutro. ¿Sí? No debería haber ningún problema de seguridad, es decir, yo podría tocar el neutro y no pasaría nada, salvo que haya una diferencia de potencial entre neutro y tierra, lo cual puede suceder. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a cortar acá y vamos a cortar acá el circuito. Ahí se ven los cortes. Y vamos a intercalar en estos lados un diferencial, un disyuntor diferencial. Así. Entonces,
¿Cuál sería la otra posibilidad? La otra posibilidad es que la bobina del contactor, que ya describí en el primer video, acá tengamos en cuenta de que en este contactor en particular, este es el contacto de la bobina y este también es el contacto de la bobina, los que están marcados como A1 y A2. Estos primeros tres contactos son los contactos normalmente abiertos, acá dice línea 1, línea 2, línea 3, ¿sí? Y este otro es un contacto normalmente abierto que es adicional. Algunos contactores lo traen, otros no. Algunos contactores traen contactos normalmente cerrados y otros no. Pero todos traen determinados lugares donde se puede colocar, insertar esos contactos auxiliares y comprarlos aparte. Las posibilidades para que no haya 220 en el interruptor este flotante podrían ser dos. Una, la elegida, que es con un disyuntor, y la otra posibilidad sería que esta bobina no sea de 220, sino que sea de 24 volt o de 12 volt. Para esto tendría que agregar también un transformador, que lo tendría que conseguir en una casa de electrónica, un transformador de 220 a 12 o de 220 a 24. El tema es que conseguir ese transformador y conseguir un contactor con una bobina de 12 o de 24 es más difícil que conseguir un disyuntor. Entonces, por esa razón, vamos a utilizar un disyuntor y no la otra opción. Si alguien estuviera interesado en utilizar la otra opción, nos puede sugerirlo en los comentarios y podemos armar un circuito sumándole un transformador y cambiando esta bobina interna. Pero por una cuestión de costos y de facilidad y de disponibilidad en el mercado, encontramos que la mejor solución es la del disyuntor. Vamos a mirar uno por uno los elementos, no con el detalle que lo hicimos en el video anterior, pero vale la pena mirarlos. Yo en la descripción, les dejé en la descripción del video anterior, les dejé la intensidad de corriente soportada por cada uno de los cables. Esto no estaba en el otro video, sí está en la descripción, pero no está en el video. Por ejemplo, el cable de una sección de 1,5 milímetros cuadrados soporta, o la intensidad miscible es de 13,5 amperes. El cable de 2,5 milímetros cuadrados, 18,5 amperes. El de 4, 24 amperes, etcétera, etcétera. Y las intensidades admisibles en las termomagnéticas va a variar según la marca, pero normalmente son 10, 16, 20, 25, 30, 32, 40, 50 y 63 amperes. Otro de los elementos que vamos a ver. De vuelta vamos al contactor. El contactor, los rangos más usuales, puede haber alguna diferencia según la marca. 9 amperes, 12 amperes, 18, 25, 32, 38, 40, 50 y 65. Acá yo remarqué el tema de dónde está la bobina. La bobina que cuando está energizada cierra todos estos contactos normalmente abiertos. Algunos contactores lo tienen acá en la parte superior y otros lo tienen así como este. O a veces hay alguno que está duplicado. Por ejemplo, imaginemos que acá puede estar el A1, ¿sí? No en este tornillo, sino más atrás puede estar el A1 y el A2 acá también en dirección horizontal. Pero a su vez puede estar duplicado ese A2. Y también estar abajo, o sea, hay un puente entre este A2 y el A2 de acá arriba. Bueno, eso va a variar en el contactor y con una simple observación lo van a poder notar. Ahora hablemos un poco sobre el disyuntor.
Este es un disyuntor común y corriente para una vivienda, para una tensión de 230 volt, una corriente de actuación de, sí, de actuación de 30 miliamperes, sí, es decir, 0,03 amperes. Es decir, cuando se fuga una corriente de ese valor o mayor, actúa el disyuntor diferencial abriendo el circuito. Es importante estos diferenciales probarlos mensualmente, como lo indica acá, apretando este botón de test. Este botón de test simula una descarga a tierra, una fuga a tierra, y cuando esto está conectado a 220, tendría que abrir el circuito. Tiene un lugar para el neutro, un lugar específico para el neutro no puede ir en cualquier lado, y el otro es el vivo. Lo que hace esto es como si fuera una pinza amperométrica, sensa la entrada y la salida de corriente. Como se trata de un circuito cerrado, acá entre el vivo y el neutro habrá una lámpara o un consumo X, si hay alguna fuga y si la corriente que sale de un lado no vuelve a entrar por el otro, el mismo valor, lo que hace es actúa. Entonces, imaginemos que un cable está pelado y ese cable pelado está tocando una chapa, algo metálico, algo que conduzca a tierra parte de la corriente, en ese caso va a actuar. Entonces, esto bien lo vamos a poder utilizar, como les decía, en este tipo de circuitos donde esta bollita, este sensor de nivel, va a estar a la intemperie, además tiene un cable muy frágil, no tiene una doble aislación, sino que tiene una aislación simple, y esto todo el tiempo se está moviendo y puede estar rozando con alguna chapa o rozando con algo. Si se llega a pelar ese cable y llega a fugarse corriente a tierra, va a actuar el disyuntor. Y de esta forma me evito que me dé un shock de corriente o cualquier cosa que ponga en peligro la vida. Miremos un poquitito los rangos del guardamotor. El rango este acá tiene un regulador y estos rangos pueden ir de 1 a 1,6, de 1,6 a 2,5, de 2,5 a 4, de 4 a 3,6 y bueno, y acá yo le dejé todo el rango completo. Este es el cable que yo les decía del interruptor de nivel. Es un cable que es, acá en Argentina le decimos tipo taller. Es algo muy, muy poco seguro, es poco seguro. Entonces, si hay alguna falla, seguramente no va a ser en el cable de la bomba, sino que va a ser en el cable de este interruptor. Vamos un poquitito a diferentes potencias de la bomba. Esta bomba yo en el video anterior describí algunas, acá puse otras un poco más potentes. Hagamos el siguiente ejercicio. Por ejemplo, yo tengo esta bomba 3170, una bomba cloacal como todas las que muestro en este video, que en realidad podría ser cualquier otro tipo de bomba, pero este video trata sobre estaciones de bombeo cloacal. Entonces, este tiene 22 kilowatts, es decir, 42 amperes. Entonces, si yo tuviera que armar un tablero para esta bomba, vamos a ver qué cable vamos a utilizar, qué contactor vamos a utilizar, con qué rango vamos a setear el guardamotor. Entonces, recordemos esto. Esta bomba consume 42 amperes. Si consume 42 amperes, entonces yo puedo utilizar
el rango de mi guardamotor va a estar entre 40 y 50 y yo lo voy a setear en 42. Siempre recordemos que por más que de tabla esa bomba consuma 42 amperes, no está de más colocar la pinza amperométrica y ver cuánto es que consume en realidad. ¿Por qué? Porque puede ser que la tensión esté muy baja o esté alta, o el coseno phi tenga alguna variación, sea mayor o menor que 0,8, entonces el consumo va a ser distinto. Incluso durante el día puede ser distinto y durante, obviamente, las estaciones del año también puede llegar a modificarse. Por una cuestión de estabilidad, de, digamos que, sí, estabilidad de la red de suministro, ¿no? La red que me está suministrando tensión. Puede haber variaciones y eso me va a modificar el consumo de la bomba. Entonces dijimos, bomba de 42 amperes, utilizo un guardamotor de 40 a 50 amperes, lo seteo en 42. Voy a utilizar un contactor que esté por encima de los 42, entonces puedo utilizar el de 50 amperes. Si yo utilizara un contactor menor, se podrían quemar los contactos. ¿Qué va a pasar con el disyuntor? El disyuntor está bien que sea de 25 amperes. ¿Por qué? Porque la corriente que va a pasar a través de este disyuntor va a ser la corriente que alimenta a la bobina del contactor. Y esa bobina del contactor no va a consumir mucho. A lo sumo yo calculo 1 ampere, 2 amperes, no va a ser mucho consumo. Entonces me sobra... con estos 25 amperes de corriente nominal me sobra, no hace falta colocar un disyuntor más grande. ¿Qué termomagnética voy a utilizar? Bueno, la termomagnética me va a tener que proteger el cable. Entonces, primero pensemos qué cable voy a utilizar. Bueno, si el consumo dijimos que era de 42, podría utilizar un cable de 10 milímetros, que soporta 44 amperes, o podría irme un rango más arriba y utilizar el de 16 milímetros, que soporta, o por lo menos la corriente admisible de trabajo, es 59. Supongamos que utilizo el cable de 59 amperes, entonces mi termomagnética para proteger ese cable de 59 amperes podría utilizar la termomagnética de 50 amperes. Recordemos siempre que la termomagnética es un fusible que va a actuar en caso de cortocircuito o en caso de aumento desmedido de la temperatura por exceso de corriente. Entonces podría utilizar una termomagnética de 50 amperes que me va a soportar la bomba que va a consumir 42 amperes y que además me va a proteger el cable que va a tener una corriente admisible de 59 amperes. Todo esto ya lo vimos en el video anterior, esto tiene que ver con el tipo de bomba, la potencia del motor, el diámetro de salida de esa bomba. Este es el gráfico que involucra la altura y el caudal. Con este gráfico yo voy a elegir la bomba necesaria y voy a notar también que por más que la bomba sea CP, que tiene que ver con la unión con el tipo de impulsor C, y P, que tiene que ver con cómo está vinculada la tubería de impulsión, pero vamos a ver que 3085, que es este código, es una bomba que el número este no me dice mucho, porque puede haber bombas 3085 Fly que tengan como esta un motor de 2,4 o pueden tener motores más grandes o más chicos. Y esta sigla HT tienen que ver con la cantidad de caudal que aportan
y la cantidad de o la altura a la cual se eleva ese caudal. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, digamos que yo la podría elegir esta bomba para el caso de que tenga que elevar 10 metros cúbicos o un poco menos de 10 metros cúbicos, 7 metros cúbicos a 15 metros. ¿Sí? Un poco para arriba o un poco para abajo, pero lo ideal es estar en el medio de esta curva porque tiene que ver con el rendimiento. Entonces, todas mis bombas voy a tratar de elegirlas en el centro de la curva. Luego, ese caudal puede variar en mayor o menor medida y esa altura puede variar un poquitito más para arriba, o sea, puede ser una altura, una presión mayor o un poco menor. Pero si yo la elijo buscando el centro de la curva, voy a estar del lado de la seguridad, voy a estar del lado del mejor rendimiento. Muchas gracias, no dejen de comentar si hay alguna duda o si hay algo en especial que quieran ver. Como les decía, tengo interés en hacer un video sobre arranque escalonado, estrella triángulo, para qué sirve y cómo se ejecuta en la realidad. Así que si eso u otra cosa les interesa, no dejen de comentarlo. Muchas gracias.